Bien. Vamos a hacer una efémera en un color 350, color butano. Bien. Con la brinca amarilla huevo. Los cercos indio gris medio. El jacle igual, indio gris medio. Una mosca de verano. Y con alas de gallina, gris clarito. Bien, comenzamos. Sujetamos las alas. Miramos que tengamos espacio. Comprobamos que sean iguales. Y comprobamos medidas. Bien. Ahí las tenemos. Calzamos por delante. Cortamos sobrantes. Comprobamos. Sí, ahí las tenemos. Bien, y ahora las calzamos. El 8. Hacia atrás. Cogemos 8 o 10 fibras. Para confeccionar los cercos. Cogemos medida. Y calzamos por debajo. Y ahí ya sujetamos un poco, porque al tensar tendemos a tirarlas.
hacia lo que apretamos. Cortamos sobrantes. Sujetamos la seda de montaje y la brinca. La brinca, tengo aquí un cacho que voy a ver si soy capaz de aprovechar. Imagino que sí. Ponemos la seda de montaje. Quería daros las gracias a los suscriptores, a los que estáis ahí comentando y dando me gusta, y muchísimas gracias. Mandar recuerdos, iré mandando recuerdos poco a poco. Juan, petrolero, Isma y por supuesto a toda la cuadrilla. Que cada vez que vamos el chico y yo por allí, por tierras leonesas, nos reciben con los brazos abiertos y el trato es magnífico. Un abrazo. Bueno, seguimos. Podríamos brincar con el mismo hilo de montaje. Lo que pasa es que en estos montajes me gusta que se note bien la brinca. Y este es un amarillo muy, muy pálido. Para ciertos montajes viene muy bien, para que apenas se note, pero que se vea que está brincado. Y esta es una mosca muy, muy llamativa. Bueno, empezamos. Vamos a enrollar. Vuelta sobre vuelta. Sin dejar de espacios. Porque vamos a dar nada más que una vuelta hacia arriba. Ya que la seda, queráis o no, coge agua. Y si estamos pescando en seca, interesa que coja el menos agua posible. Cuanto menos seda tenga, menos agua coge. Bien, sujetamos ahí. Ahí. Y retiramos la seda de montaje. Esta imagino que no haya problema para el color. Un color muy, muy escandaloso. Y esta pesca en verano, en los meses de mucho calor. Bien, empezamos a brincar. Todo, pero para otra no daría ya, como justa. Bueno,
Vamos a atar ahora la pluma de indio, el cuello de gallo vivo, para hacer el jacle. Había una mítica también, la llamaban la Fanta, porque era justo el color del botellín de Fanta, y creo que era un poco más claro que esta. Pero bueno, hoy en día, para encontrar hilos de estos de Lutterman es complicado, porque quedan los que quedan, y aparte que tampoco nos tenemos que obsesionar. Si tienes, tienes, y si no tienes, pues lo que tengas. Yo uso mucho también sustituto de cóndor, sobre todo para hacer cuerpos, no cogen agua. Bien. Aquí vamos a darle una gotina de dubin amarillo, dubin de conejo, amarillo oscuro, pone aquí, un amarillo fuerte. Una gotina, yo creo que he cogido mucho. Mejor cogerlo de dos o tres veces. Isma es un maestro en la mosca ahogada. Es un maestro, ahí el amigo. Domina el arte de la mosca ahogada. Yo me quedo maravillado por sus montajes. Yo mosca ahogada no... La verdad es que no monte mucho, es que no monto nada. Pero bueno, un día prepararemos alguna... adelante a esperar al jacle. Nos queda por ahí algún pelillo. Tres. Levantamos las alas, pegado a las alas. Una, dos, y calzamos. Y aseguramos. Cortamos sobrantes. Y
Bien. Y anudamos. Hacemos el nudo. Y apretamos. Bien. Partimos, pues es raro. Es raro porque este hilo es durísimo. Se conoce que le he pillado con el audador, por eso ha partido. Bien. Vemos que está libre. Las alas y ahora pues voy a poner esto de fondo porque imagino que ahí se distingue bastante mejor, porque con las luces estas engaña mucho el color de la seda. Ya os pondré unas fotos para que lo veáis bien. Bueno, pues lo dicho, un saludo, un abrazo, espero que os haya gustado. Y hasta la próxima.